Holmes y el arma secreta. Si me permiten, señores, ustedes parecen personas de buen gusto. Tengo aquí algunas curiosas primeras ediciones. ¿Les está molestando? En absoluto. Estoy interesado en sus libros. Muy bien. ¿Una cerveza? Sí, señor. Aquí tienen las obras completas de Wilhelm Shakespeare, un viejo escritor alemán. Vean. Interesante. Interesante. Nos vamos esta noche. Órdenes de Berlín, doctora, de cruzar la frontera antes del alba. Tenemos órdenes de no entrar en su casa. Y está allí escondido. No sale hace semanas. El Firo no quiere problemas con Suiza por ahora. Hemos de tener cuidado. Pero si no podemos entrar, ¿y él sigue sin salir? El Firo está muy interesado en ese visor de bombardeo de Tobel. Hay que encontrar la forma. El doctor Tobel está interesado en mis libros científicos. Ha visto mi documentación suiza falsa y cree que soy de Lucerna. No, señores, ese precio es demasiado bajo. Me es imposible venderles un libro tan raro por ese dinero. Haré que el doctor Tobel vaya más tarde a mi tienda. Saldremos al... Entonces, ¿le interesa ese libro? Son las obras completas de Bismarck. Una última cosa. Me acaban de avisar de Berlín. El contraespionaje inglés intentará llevarse a Tobel ante nuestras narices. Han enviado a un estúpido detective inglés aficionado que se llama Holmes o Holmes o algo así. No saldrá vivo de Suiza. Ahora, hagan que me echen de aquí. Y esperen mi señal desde la ventana del doctor Tobel. Pero, señores, ¿no habían prometido comprar alguno de mis libros? Le he dicho que no. Deje de molestarnos. No sea Esos pesado. Esos libros no valen la mitad no de lo que pide más. Por ellos. Por favor, márchese. Haga el favor de irse. Vamos, recoja todo y váyase. Ahí se queda. Vamos, vamos. No alborote más. Y márchese. Y no vuelva por aquí, ¿entendido? ¡Tusa! ¡No vuelva! ¡Tusa! Vamos, fuera. Francés. Inglés. Cuánto odio esas lenguas. Tranquilo, Brown. Pronto se hablará solo una. La nuestra. Traer unos libros científicos muy interesantes. Creo que a usted le gustaría verlos. Pase, por favor. Han entrado en la casa. Ve al coche y pone el motor en marcha. Iré enseguida. Herx conseguirá el visor de Tobel para el Führer, mientras ese Holmes sigue buscando. Bien. Thank you.
¿Qué está haciendo? Perdone. Llevan meses vigilándome y no aguanto más. No soy un cobarde, señor. Ya no le vigilarán más. O intentarán hacerle pasar la frontera alemana. Entonces, ¿a qué esperamos? Sin hacer nada, como ratas atrapadas. Cálmese, querido doctor Tobel. No solo escaparemos de la ratonera, sino que lo haremos llevándonos el queso. ¿Qué? ¿Cómo? Las cuatro secciones de su visor caben dentro de estos tomos. Aunque debo confesar que estuve a punto de destripar una colección completa de Dickens. No puedo esconderme en uno de esos libros. Mi querido amigo, siento que no esté aquí mi colega, el doctor Watson, para explicarle que mis preparativos nunca son incompletos. Stefan, Eric. ¿Por qué llama a mis criados? Sus criados, sí, pero hoy tienen un nuevo papel. Le presento al doctor Tobel y a nuestro viejo vendedor de libros. Asombroso, qué sencillo. Sí, lo obvio siempre parece simple. Ahora rápido, vámonos. Stefan, la mochila. ¿Burlaremos a la Gestapo? Por completo. Sus criados nos llevarán a una calle apartada. ¿Y qué pasará a Stefan y a él? Nada, no se preocupe. Lo tengo previsto. Vía libre. Vamos, rápido. ¿Nos llevamos el coche de los nazis? No debe aprovecharse de lo que tiene a mano. ¿Se habrán creído que es usted un inofensivo librero? Conozco a fondo a los clásicos. Eso me ha venido muy bien. ¿Cómo podremos cruzar la frontera? ¿Y Francia? No habrá necesidad. Un avión de la Royal Air Force nos espera en un lugar secreto. ¿Cuánto tiempo falta para llegar a Londres? Muy pocos minutos. Estamos volando sobre Dover. Gracias. Que acostumbrarse a los escombros de Londres, doctor Tobel. Ah. Son de Watson. Es muy desorganizado. Holmes, ¿qué vamos a hacer ahora con eso? Es un problema muy elemental, mi querido doctor Tobel. ¿Es que piensa dejarlo aquí? Siempre he creído en la teoría, desarrollada originalmente por Edgar Allan Poe, escritor americano, que el mejor sitio para esconder algo es donde todo el mundo lo pueda ver. Sí, pero yo creo que... Recordarás sin duda la novela de Poe, La misiva robada. Pues la misiva en cuestión siempre estuvo a la vista.
Manos arriba. Con Scotland ya, rápido. ¡Oh, Dios mío! Buenas noches, señora Hudson. Oh, sí es el señor Holmes. ¿Holmes? Hola, Watson, amigo. Me alegro de verle. El teléfono. ¿Diga? ¿Qué desea? Ah, sí, Scotland Yard. Ha sido una equivocación. No tiene por qué enfadarse. Todos nos equivocamos a veces. ¿Qué? Pues si no, no tendría usted trabajo. Doctor Tobel, mi amigo y socio. Y como habrá observado, mi perro guardián, doctor Watson. Mucho gusto. ¿Qué tal, señor? El doctor Tobel y yo acabamos de llegar de Suiza en avión. Ya puede guardar eso. El doctor Tobel, el ganador del premio especial de física de 1939. Querido Watson, solo hay un doctor Tobel. Y sin el señor Holmes, supongo que ya no habría ningún doctor Tobel. Creía que estaba usted en América, señor. He estado trabajando en Suiza los últimos 2 años. ¿Y Holmes lo ha sacado de allí? En el momento exacto. No ha habido ni un solo fallo. Todas las posibilidades estaban previstas. Ha sido magnífico. Gracias, doctor. El asunto no dejaba de tener su lado interesante. ¿Desea tomar algo, señor Holmes? No, gracias, señora Hudson. Vaya a acostarse. Me dio un gran susto vestido así. Buenas noches, señor. Tiene razón. No puede culparme porque hiciera lo que hice. Parecía usted un músico muerto de hambre. Holmes, ¿por qué no se llevó el violín también? Nunca me ha gustado eso de los disfraces. Fue necesario, se lo aseguro. La Gestapo nos pisaba los talones. ¿Te ves? Soy Sherlock Holmes. Con Sir Reginald Bailey, por favor. ¿Reginald Bailey? ¿El que jugaba al rugby con los Black Heath? Sí, Watson. Oh. Hola, Sir Reginald. Soy Holmes. Sí, de Baker Street. Tengo al doctor Tobel conmigo. Oh, gracias. Muy bien, nos veremos dentro de media hora. No podemos entretenernos. Lo arreglaré para hacer la prueba mañana por la mañana. Sugiero que acudan solo los ministros del gabinete y sus mejores expertos en aviación. Así será. Watson, dejo al doctor en sus manos. Dele un sedante. Ha sido un día muy agitado y mañana le espera bastante trabajo. Cuento con ello, amigo. Dormirá en mi habitación. Le vigilaré hasta su vuelta. Gracias. No será necesario vigilarme. Aquí estoy seguro. ¿Usted cree, doctor Tobel? Yo no bajaría la guardia ni un segundo. Pero, señor Muchas Holmes... cosas dependen de su seguridad. Y el enemigo lo sabe tan bien como nosotros. Buenas noches. Esté alerta, Watson. Descuide. Con un par de estas pasará usted la noche en un sueño. Gracias. Más vale que se desvista enseguida. O se puede quedar dormido mientras se quita los pantalones. Yo me quedaré aquí vigilando. Oh, a propósito, si se pone nervioso, llámeme. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¡Qué curioso! Hemos dicho lo mismo a la vez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Qué es esto? Este Holmes. De llegar hace una hora. Es muy importante que te vea enseguida. No, no, no puedo explicártelo. En este momento son las 12:05. Te veré ahí. Hasta pronto. No tengo que decirle lo importante que es esto. Sabremos mucho más de ese visor de bombardeo. Después de la demostración, Sir Reginald. El gabinete de guerra ya tiene una buena idea de lo que es el visor del doctor Tobel. Como la tienen los nazis. Sin embargo, si desea poner al doctor Tobel bajo la protección de Scotland Yard hasta mañana... No será necesario.
Yo personalmente llevaré al doctor Tobel ante la comisión en Salisbury Plain. Con tiempo para la demostración. Gracias. Buenas noches, Sir Reginald. Buenas noches, señor Holmes. Bien. Tenga el coche listo. Esperaré aquí hasta que salga. Eso se llama hacer monigote. Es más serio de lo que puedes imaginar, Charlotte. Ya está. ¿Más café? No, gracias. He de regresar antes de que se den cuenta. Llevamos separados tanto tiempo. No podría soportar que algo nos separara otra vez. Quiero trabajar contigo y quiero saber siempre dónde estás. No debes conocer los detalles de mi misión en Londres. Sería tu sentencia de muerte. Si estás en peligro, quiero compartirlo. Hay algo que puedes hacer. Guarda este sobre. Si me ocurriese algo, hazlo llegar a manos de Sherlock Holmes. ¿Sherlock Holmes? Sí. Rezaré para que no haga falta. Eso espero. Se escapó. ¿Está bien, señor? Creo que sí. Ha debido ser un ladrón. Como hay poca luz, esa gente se está convirtiendo en un problema. Venga usted conmigo para que le cure. Gracias. Cójase de mi lado. Watson, despierte. ¿Dónde está Tobel? Pues ahí. No, se ha ido. Es imposible. Dormí en mi cama. No me he movido de aquí. Si le ha pasado algo. Tobel. ¿Está bien? Sí, no es nada. Venga, siéntese. Echemos un vistazo. No está mal. ¿Quién le ha curado? ¿El médico de la policía? Sí. Parece que le han atacado. Sin duda, Watson. Doctor Tobel, ¿sospecha que esa mujer le preparó una trampa? ¿Mujer? ¿Qué mujer? Rubia, unos 70, labios gruesos, muy cariñosa. ¿Ah, sí? La conoce hace tiempo. Y le atacaron al salir de su apartamento. Holmes, ¿cómo sabes? Los restos de maquillaje en el abrigo hablan de su estatura y cariño. Debieron abrazarse antes de salir. Muy astuto, Holmes. Todo está escrito ahí para quien lo sepa leer. ¿Y por qué no pudo ser atacado cuando iba hacia el apartamento? Por los restos de maquillaje que conserva en el abrigo. Si el ataque hubiera sido antes, evidentemente no habría huellas de él. ¿Y los labios gruesos? Una suposición. Nunca supongo, Watson. Se ha quitado las marcas de carmín de la mejilla, con el pañuelo que ahora tiene en la mano. Y tanto carmín no puede proceder de unos labios finos. ¿Y lo del pelo rubio? ¡Santo cielo! Señor Holmes, me alegro de que esté de mi lado. Bien, en tal caso espero que no siga desobedeciendo mis órdenes y se escape mientras
Su guardaespaldas duerme placenteramente. No volverá a suceder, Holmes. Estaba sentado frente al está fuego bien, y le está bien. Lo siento. Dígame, ¿puede describir a su agresor? No, no llegué a verlo. Alguien corpulento salió de la oscuridad. Sentí un fuerte golpe en la cabeza y enseguida unos dedos apretándome la garganta. Vería algo de esa persona, piénselo. Cualquier pequeño detalle puede significar mucho para mí. Espere, espere un momento. Hubo algo, ahora recuerdo. Eran unos dedos largos, como de acero. Y luego, un olor fuerte a droga. ¿Droga? ¿Opio? Exacto, estoy seguro de ello. Bien. Aprovechemos lo que nos queda de noche para dormir. Y recuerde, la prueba será mañana en Salisbury Plain. Estoy seguro. El invento del doctor Tobel se basa en el uso de tres haces sónicos. ¿No es así, señor? Sí, eso creo. Ahí llega. Estamos sobre el objetivo, señor. ¿Qué opinan, señores? Esas bombas hubieran hundido cualquier barco. Debemos considerar la posibilidad de un buen piloto y mucha suerte. Me gustaría que lo repitiera. A mí también. ¿Quieren que lo repita, señor? Está llegando al objetivo. Estamos sobre el objetivo, señor. ¿Qué piensan de ese visor? Maravilloso. Revolucionará el bombardeo aéreo. Inspector Lestrade. Diga, señor. Espero que Scotland Yard habrá tomado precauciones para proteger al doctor Tobel y todo su material. Dos hombres de paisano van siempre en su coche y otros cuatro le siguen en otro vehículo. Bien. Llévelo a Whitehall tan pronto como aterrice. ¿Nos vamos? Sí. Aquí lo tienen, señor. Oh, fantástico. Enhorabuena. Gracias. Muy bien. Extraordinario. Una demostración muchas increíble. Gracias. Ha sido magnífico, doctor Tobel. Magnífico. Había unas condiciones ideales para realizar la prueba, señor. No lo hubiera creído de no haberlo visto. Nos ha costado mucho, Holmes, pero ya está a salvo. ¿Ha traído todo el material con usted? No, Sir Reginald. No lo he hecho. ¿Y por qué no? Debe ser guardado en la cámara acorazada de este edificio hasta que estemos listos para fabricarlo. He pedido que me preparen una pequeña oficina. Quiero supervisar personalmente la fabricación. Pero usted se lo ofreció a nuestro gobierno para su propio uso. Todo cuanto ha hecho el señor Holmes ha sido con esa idea. Y sigo ofreciéndolo a su gobierno, pero nadie en absoluto conocerá el secreto. He diseñado un plan para proteger mi invento. Un plan tan complicado como el propio visor. Si usted se imagina por un momento... Por favor, no voy a cambiar de opinión, Sir Reginald. Este asunto estará solo en mis manos. ¿Qué se propone hacer entonces, doctor Tobel? Lo siento. No pienso revelar los detalles de mi plan por ahora. ¿Le parece oportuno? Lo lamento, señores. No puedo cambiar mi decisión. Trabajaré con independencia.
¿No podría convencerle usted? Suponga que le ocurriese algo, doctor Tobel. Ya ha habido un atentado contra su vida. ¿Y si las sospechas de Holmes son ciertas? Calle. No debemos discutirlo más, señores. Mi decisión es firme. Scotland Yard redoblará la vigilancia, doctor. Incluso la cuadruplicará. Eso es exactamente lo que no deseo, inspector. Llamaría más la atención sobre mis actividades. Buenos días, señor. Me da igual. Haré que mis hombres vigilen todos sus movimientos. No, no, espere, Lestrade. No debemos ofender al doctor Tobel. Recuerde que como ciudadano suizo no tiene obligación de cedernos su invento. Hagamos lo que desea. ¿Está de acuerdo, Holmes? Sí, señor Reginald. Y como no tengo relación oficial con el gobierno, seguiré en el caso. Bien, bien. Es decir, si al inspector no le importa. En absoluto, señor Holmes. Nos encanta saber que le tendremos cerca. Gracias. Ya los puede guardar, Lestrade. Frederick Hofner, instrumentos de precisión. Hofner, le confío esto. Primero porque es usted suizo. Y segundo porque no tengo duda de su capacidad. Es un honor, doctor Tobel. He dividido el mecanismo de mi invento en 4 unidades independientes. Por separado no significan nada. ¿Ha entregado las otras 3? Sí. Y solo yo conozco la identidad de los científicos que trabajarán en las 4 unidades. Ninguno de ellos conocerá a los otros. Creo que lo entiendo. Por lo que me dice, será muy fácil reproducir la unidad a mí asignada en las cantidades que usted desee. Sabía que podía confiar en usted. Me pondré en contacto tan pronto como terminen los demás detalles. No, por la puerta trasera, por favor, profesor Hofner. Au revoir. Au revoir. Diga. Sí, Lester. Muy bien. ¿Qué ocurre, Holmes? Lo que me temía. Lestrade me ha dicho que Tobel ha desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Ni rastro? Sí, era de temer. ¿Cuánto hace que desapareció? Prácticamente desde que salió de su despacho ayer. Si me hubiera usted dado esta dirección, no hubiese perdido el tiempo buscándola. El visor ha desaparecido. No esperaba encontrarlo aquí, señor Reginald. Es un buen lío. Si sabía que iba a suceder, ¿por qué no hizo algo para evitarlo? Confíe en Holmes, señor Reginald. Tobel no está y Dios sabe dónde habrá ido. Me está bien empleado por haber hecho caso de esa idea absurda suya. Había hombres del Lestrade y se marcharon, dejándole aquí solo y desprotegido. Holmes, si pasa algo a Tobel y ese invento cae en manos de Alemania, será un desastre para Inglaterra. ¿Envolturas de Navidad? ¿Ha comprado sus regalos de Navidad con mucho adelanto? Sí, curioso. ¿No notan algo? Ese olor, perfume. Sí, lo noté al entrar en la habitación. Claro de luna. Uno de los perfumes más caros y raros. ¿Esa mujer otra vez? Sin duda. Con el inspector Lestrade. Soy Sherlock Holmes. Al parecer está en apuros. Nunca le he visto pedir ayuda. Claro que la pide. Acaba de empezar la investigación. Lestrade, Holmes al habla. Haga el favor de comprobar una llamada hecha desde mi teléfono privado. Aproximadamente a las 12 de la noche en que el doctor Tobel llegó a Londres. ¿Con qué en apuros, Sir Reginald? Sí, Lestrade. Un momento. Charlotte Everly. Calle San Jorge, número 34, piso B. Excelente, Lestrade. Gracias. ¿Dónde está el doctor Tobel? No puedo decirlo. ¿O no quiere decírmelo? Es que no lo sé. ¿Cuántos paquetes de Navidad le llevó, señorita Everly? 5. Desarmó ese visor y lo empaquetó todo en 4 cajas. ¿No es así? Perdone. Diga. Sí. Soy la señorita Everly. Sí. Pues deben habérmelo robado. ¿En las afueras de Richmond? Sí. Haré que lo retiren.
Sí, enseguida. Ya puedo ser sincera con usted, señor Holmes. Tobel ha desaparecido. Han encontrado mi coche cerca de Richmond, accidentado. Se lo había prestado anoche. ¿Para qué, señorita Everly? No me lo dijo. Pero me indicó que si le pasaba algo, debía darle esto. Holmes, ¿entonces se lo esperaba? Sí. Este sobre ha sido abierto y vuelto a cerrar. Eso es imposible. No ha salido de mis manos. Nos encontramos otra vez, señor Holmes. ¿Qué? Oiga, ese no es el mensaje. No es el mismo papel. Yo vi a Tobel dibujar unas pequeñas figuras. ¿Qué tipo de figuras? Eran una especie de muñecos bailando. ¿Muñecos bailando? Qué curioso. ¿Quién ha estado en el apartamento desde que el doctor Tobel le entregó el sobre? Nadie. No he tenido visitas. Piense, ¿quizá algún vendedor? No. Solo una persona, unos minutos. ¿Quién era? Un electricista vino a arreglar la llave de la luz. Es imposible que... ¿Le mandó llamar? Pues no. Se fue la luz y poco después llamó a la puerta. Me dijo que le enviaba el portero. Arregló esa llave. No estuvo solo más de 5 minutos. Y además la arregló porque volvió la luz. No han tocado esta llave. Los tornillos siguen cubiertos de pintura. Se limitó a desconectar la luz en el sótano, simuló que arreglaba la llave y unos momentos después su cómplice volvió a conectar la corriente. Pero fue tan poco tiempo... ¿Le vio bien la cara? No, no presté atención, aunque recuerdo que procuraba ocultarlo. Era un hombre corpulento. Sí, muy corpulento. Con grandes párpados y un brillo especial en las pupilas. Holmes, ¿cómo sí, puede? Me parecieron los ojos de una serpiente. Señorita Everly, el doctor Tobel está en poder de uno de los criminales más inteligentes que existen. Vamos, Watson, no hay tiempo que perder. Adiós, señorita Everly. Adiós, señorita. No veo por qué no puede ir con usted. Usted tiene su propia misión. Sí, llevar un sobre cerrado al inspector Lestrade mientras usted busca... No voy a buscarle. Dejaré que él me encuentre haciéndome pasar por Láscar, el asesino que fue empleado suyo y quien... Por cierto, sigue en la cárcel. Ya, pero después de tantos años... No se equivoque, Watson. Esto no es un juego de inteligencia contra un cruel asesino de la Gestapo. Es nuestro problema, con Inglaterra en juego. Y como antagonista, el profesor Moriarty. Hay que vencerlo. Una vez que esté entre rejas, creo que titularé el capítulo de mis memorias sobre estas aventuras... El fin de Moriarty. Excelente título, Watson. Pero... debemos procurar que no sea Moriarty quien escriba esas memorias, ¿eh? ¿Quién conoce a Ramsey? Yo.
Y tú, rata de alcantarilla, has estado en la cárcel, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Se lo oí a un tipo, el que te dejó colgado y se largó. ¿Sabes quién digo, amigo? Lo sé, y me gustaría matarlo. ¿Estarías dispuesto a gastarte 10 libras? ¿Sabes dónde vive? Ah, por 10 libras, sí. Solo tengo 2. Oh, olvídame. 5. 10 o nada, mentiroso estafador. Eres un sucio ladrón. No pido demasiado para lo que quieres que te diga. Sabes aprovecharte. Sí, ahora sí. Habla. ¿Conoces el Callejón del Ángel? ¿Eh? Sigue por ese callejón hasta que encuentres el taller de carpintería de Brady. Él te dirá dónde puedes encontrar a ese chivato. Tú vienes conmigo. ¿Yo? ¿Y si has mentido? Calma, hombre, te acompañaré. Tranquilo, amigo, tranquilo. Sígueme. Por favor, señor, no he comido nada en 2 días. Si pudiera... Déjame en paz. ¿Quién es? Patapalo. ¿Quién es este? Uno sediento de sangre. Paga buen dinero por una buena información. ¿Qué quieres saber? Me ha dado 5 libras por traerle aquí para que le digas por dónde anda. Ya sabes quién. Si no me lo dice, le corto el cuello. Le costará otras 5. Oh. 5 libras más, ¿eh? Págale tú. ¿Yo? Sí, tú. Venga, paga. Está bien. Se lo diré enseguida, la verdad, sin mentiras. Ese chivato está bajo el agua en David Jones sirviendo de pasto a los peces, más muerto que un pez en tierra. ¿No está bien por 5 libras? Yo digo que está vivo. Y yo que lleva muerto varios años. ¡Miente! Quieto, Jack Brady. Yo diría que está en un error y que el señor Holmes no. Buenas noches, profesor Moriarty. Bienvenido, Holmes. Mis hombres tienen instrucciones de traer aquí a quien pregunte por mí. Ellos buscan mientras yo vigilo. Un disfraz admirable, por cierto. Los engañó a todos, pero a mí no. No era mi intención hacerlo. Solo quería que nos volviésemos a ver cara a cara. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Lucha de cerebros, de inteligencias superiores. Podría decir que le estaba esperando desde que me apoderé de su valioso doctor Tobel. Y de su clave. Ah, sí, y su clave. Pero aun cuando el doctor y su clave son buenos para mi negocio, mi mayor interés en este asunto está en poder enfrentarme a usted una vez más. Moriarty, no estamos hablando de un simple delito, sino de un golpe contra su propio país. Eso no me preocupa nada. Ganaré bastante más con este asunto que con todos los anteriores juntos. ¿Entonces rehúsa? Oh, sin duda alguna. De hecho, intentaré asegurar el éxito de mis planes esta noche, liquidándole, señor Holmes. Creo que así es como dicen los americanos. Exacto. Es el único hombre inteligente capaz de cruzarse en mi camino. Un arma. No, vamos. No es el profesor Moriarty el maestro del crimen que conocí. Una rata de los muelles haría igual. ¿Ha creído que iba a disparar, señor Holmes? Oh, pobre de mí. Es solo para evitar una posible escena. Le esperaba.
Tengo todo preparado. Verá, mi querido Holmes, este baúl tiene doble fondo. Y usted podrá descansar, aunque un poco incómodo, en ese doble fondo. Este marinero amigo, Jack Brady, va a zarpar enseguida. Cuando ya no divise tierra, se ocupará de tirar el baúl por la borda. Átelo. Quizá su buen amigo, el doctor Watson, ponga como título a esta aventura el fin de Sherlock Holmes. Quedará desilusionado. Pretendía llamarla el fin del profesor Moriarty. ¿Deprisa? Sí, señor. Llevó al señor Holmes hasta esa carpintería. Llamó a la puerta, salió un hombre y entraron. Gracias, George. Ya nos ocupamos nosotros. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué espera conseguir Holmes con esta mascarada? Asustar a Moriarty y que saque a Tobel para llevarlo a otro escondite. Moriarty está muerto. Mire. Por aquí, rápido. Un momento. ¿Quién es? ¿Qué llevan ahí? ¿Quién lo pregunta? Scotland Yard. Scotland. Un momento, le enseñaré mis papeles. Sí. Bájalo, despacio. Vea, jefe. Soy Jack Brady, marino carpintero. Zarpo esta noche en un convoy destino desconocido. Este amigo me ayuda a llevar el baúl a bordo. Haga que lo abra, Lestrade. Ábralo. Está bien, jefe. Ahí lo tiene. Aquí no hay nada, doctor. Solo herramientas de uso personal. Pueden ir. Gracias, jefe. Vamos ya. Con cuidado. Buenas noches, señores. Ya le dije que esto era una tontería. No lo entiendo. Ese baúl pesa mucho. Fíjese cómo van. Creo que tiene razón, doctor. Unas cuantas herramientas no pueden pesar tanto. Ya hemos mirado dentro. Solo arriba puede haber un falso fondo. ¡Eh, ustedes! ¡Deténganse! ¡Alto, disparo! ¡Corre! ¡Santo Dios, Holmes! ¡Vaya una sorpresa! ¿Está herido? No. Pero no ha debido gritar de esa forma, hombre. Me dejaron caer de cabeza. A Moriarty le hubiera encantado. ¿Entonces el profesor Moriarty está vivo? Vivo y con la clave del doctor Tobel. ¿Para qué volver allí? Se habrán ido. ¿Qué piensa hacer? Primero quitarme esta porquería de la cara. Luego ver a la señorita Everly. Tengo que encontrar alguna pista del mensaje del doctor Tobel. Vamos, rápido. Solo vi la nota de refilón mientras la escribía. ¿Estaba sentado en el escritorio? No. Cuando lo escribió, estaba sentado en el sofá, pero el sobre lo cerró aquí. ¿Lo escribió a tinta? ¿Con esta pluma? No, utilizó un lápiz. Este. Gracias. ¿Utilizó este cuaderno? Sí. ¿Lo ha usado después? No. Debería estar. Tiene que estar. ¿Qué, señor Holmes? La mina es dura. Lo suficiente para dejar señales en las fibras del papel. Esas señales, de momento, son invisibles. Pero si metemos la hoja en una solución de sales fluorescentes, la secamos y luego la fotografiamos con luz ultravioleta, las fibras rotas por la escritura habrán absorbido menos solución que el resto del papel. Apague la luz, Watson.
Ponemos la diapositiva en el proyector y lo encendemos. Las fibras rotas aparecerán más oscuras que el resto. Y se harán visibles. Espléndido, Holmes. Creo reconocer esa clave. ¿Recuerda un caso que tuvimos hace años? Es una clave de sustitución del alfabeto. Sí, Watson. El doctor Tobel trató de comunicarse con nosotros por ese medio. ¿Sustitución del alfabeto? No lo entiendo. Es una de las claves más antiguas. Se basa en la repetición de figuras. La E es la letra más usada en nuestro idioma. Por lo tanto, la figura más utilizada en este mensaje será probablemente la E. Y la T, A, O, I, y en E la seguirán en orden de frecuencia. ¿Quiere decir que puede leer estas figuras como si fueran letras? Elemental, señorita Everly. Deme un minuto y tendrá el mensaje. ¿Cuál es el mensaje, Watson? El amigo Tobel nos ha tomado el pelo. Es un galimatías. Y-Z-H-T-K. Parecen las letras de los ópticos. El doctor Tobel es un gran científico. Vi enseguida que no nos dejaría un mensaje fácil de descifrar, ni habría puesto estas figuras aquí arriba sin motivo. ¿Entonces no es una clave de sustitución? Sí, lo es, Watson, pero con una variación muy inteligente. Las figuras 1, 2 y 3 indican que saltemos las letras en ese orden. En otras palabras, observe, Watson, la primera letra es sí. Si la saltamos, es J. La segunda, Y. Saltamos 2 y es A. Y la tercera, saltamos 3 y es D. J, A, C. J, A, D, O, B, D, U, R, R, E, R. Jacob Durrer, un científico suizo, amigo del doctor Tobel. P, A, L, E, C, E, C, R, E, S. Alas crecen. Bien. Holmes, este Durrer debe ser importante. Evidentemente, Watson. Debe tener alguna relación con el visor de bombardeo. Tobel no se hubiera molestado tanto para que yo lograse su nombre. Escriba el resto del mensaje. J-O-S-E-P-H. Joseph. E-M-D-D-I-A-C. La 4 carece de sentido. Tiene que haber usado otras variaciones. 4 nombres y direcciones. Jacob Durrer, el profesor Farrell, el doctor Kerr. Y este maldito número 4 que no encaja en la clave. Paquetes de Navidad. Watson, creo que empieza a ver el plan. El doctor Tobel dividió su visor en 4 partes, tal y como lo trajimos de Suiza. Y ha dado una parte del mecanismo a cada uno de estos famosos científicos. Un plan fascinante. Verá, cada parte no vale nada sin las otras 3. Y sin duda, estos científicos no se conocen. El profesor Moriarty también tiene la clave. Y debemos creer en su capacidad de descifrarla. No tenemos tiempo de buscar la 4ª clave. Debemos ver a esos 3 hombres antes de que lo haga Moriarty. ¿Vamos a Palace Crescent? Sí. Buscaré un taxi. Señorita Everly, ¿le importa quedarse aquí hasta que volvamos? Gracias. Espere, ¿a dónde va, señor? ¿Vive aquí Jacob Durrer? Sí, pero ha habido problemas. No puede pasar. Órdenes del inspector Lestrade. Espere un momento. ¿Es Sherlock Holmes? Lo siento, señor. ¿Muerto? Completamente, tío. Holmes, ¿cómo lo ha sabido? Scotland Yard se enteró hace 15 minutos. Démonos prisa. Aún hay tiempo de salvar a Farrell y a Kerr. Demasiado tarde. Seguro que Farrell y Kerr han muerto también. ¿Qué? ¿Más deducciones, señor Holmes? Hechos, inspector. Ah, hechos. ¿Cómo puede saberlo? Elemental, querido Watson. Este hombre ha muerto hace unas 2 horas y Moriarty no pierde el tiempo. Oiga, aquí Lestrade. Póngame con McAtee. ¿McAtee? Soy Lestrade. ¿Sabe algo de los hombres llamados... Farrell y Kerr. Farrell y Kerr. ¿Cómo? ¿Los dos? Oh. Gracias.
Han recibido el informe 2 segundos antes de mi llamada. ¿Qué vamos a hacer ahora, Holmes? Moriarty nos lleva ventaja y tiene la clave. Escuche, Watson. Scotland Yard informa de 2 asesinatos. En total son 3. Pero había 4 cajas y 4 claves. Es evidente que Moriarty tampoco ha logrado la cuarta. ¿Cuál es el nombre del cuarto hombre? No me acuerdo. ¿Cuál es el nombre del cuarto hombre? Lo he olvidado. ¿Cuál es el nombre del cuarto hombre? No lo sé, no lo sé. ¿Cuál es el nombre del cuarto hombre? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Cuál es el nombre del cuarto hombre? ¿Cuál es el nombre del cuarto hombre? Holmes, no se da cuenta de lo que esto significa para Inglaterra. No es solo que perdamos el visor de Tobel, sino que lo consigue Alemania. Coventry, Bath, Plymouth... Sin mencionar Norwich, ya sabe. Vuelta a empezar, pero 10 veces más efectivo. ¿Cree que no lo comprendo, Sir Reginald? Daría mi vida por descifrar el último nombre del mensaje. Debe haber alguna solución. Claro, Watson. No sea irónico. Necesito una copa. Estoy loco. No puedo pensar con estas figuras bailándome en la cabeza. Hasta las veo del revés. Están al revés. ¿Eh? Eso es. ¿Qué? Al revés, usted lo ha dicho. Tan simple que no lo pensé. Vuelvo la diapositiva. ¿Y lo ven ustedes? Estas figuras ya son idénticas a las de los otros 3 nombres. En otras palabras, todas las figuras con el número 4 están escritas al revés y hay que leerlas de derecha a izquierda, hasta que damos la vuelta otra vez. Y entonces se leen correctamente de izquierda a derecha. Ahora a trabajar. Lápiz, Watson. Pero, ¿por qué escribiría el doctor Tobel las figuras del número 4 al revés? Una precaución más, Lestrade, por si la clave caía en malas manos. Todo un piropo para usted, señor Holmes. Quiero decir que Tobel estaba seguro de que usted sabría ver la diferencia. Gracias. FRDERICHOFNER. Frederick Hofner. SLOANSQU. Sloan Square. Vamos allí enseguida. Un momento. ¿Información? Por favor, ¿podría darme la dirección de un tal Frederick Hofner en Sloan Square? Descifraré esta clave. Encontraré el nombre del cuarto hombre antes que Holmes. No tenemos mucho tiempo. El submarino nos recogerá en Shines dentro de 6 horas. Hasta ahora he vencido a Holmes. Llegaremos a su maldito submarino con el visor de bombardeo intacto. Tobel está inconsciente otra vez. En último caso, podríamos olvidarnos de la clave y llevárnoslo a Alemania. Inténtelo con él otra vez aquí. Espere. Verter ese vaso de agua ha sido providencial, mi querido compañero de fatigas. El secreto a descifrar del doctor Tobel era tan sencillo que nos engañó. Yo buscaba algo ingenioso. Esto es ingenuo. Simplemente puso las cifras al revés. FREDERICHOFNER. Frederick Hofner, Sloan Square. Pues claro, Hofner era un perfecto candidato. Entonces, ¿quiere usted que veamos a ese Hofner? No, podemos necesitarlo. Es un gran científico. Si el doctor Tobel no se recupera de su situación, Hofner podrá ensamblar las 4 partes. Usted y Godfield vayan a verlo. Y tráiganlo aquí, con la última parte de ese visor. Vayan. Manos arriba, profesor Hofner. Thank you.
Deme la caja. Otra vez, profesor. Sherlock Holmes. He mejorado mi último disfraz. ¿No cree, profesor? ¿Supone haberme vencido, Holmes? Así es. El auténtico Hofner está a salvo en manos de Scotland Yard. Pero aún tengo a Tobel. Y ahora venderé a Alemania el inventor, en vez del invento. No le ha podido sacar nada a pesar de sus torturas. Si no fuera así, no estaría tan desesperado buscando la cuarta sección del visor. Una observación aguda, querido Holmes. Pero debe comprender que ahora está usted en mis manos. Y que he aprendido de mi última equivocación, dejando a mis subordinados ocuparse de usted. Holmes tomó mi lugar y me pidió que mientras los nazis se ocupaban de él, pusiera un pequeño aparato debajo del coche de esos delincuentes. Es un tipo listo, Holmes. Yo le ayudé a preparar ese aparato. ¿De verdad, doctor? Así es, eché la pintura luminosa como él me dijo. Muy inteligente, doctor Watson. El aparato gotea a intervalos regulares, dejando un rastro de pintura luminosa. Lo que nos conducirá a Moriarty y al señor Holmes. Le veo muy confiado, profesor. Solo una sugerencia. Como sabe que Scotland Yard no está a punto de entrar en este momento. Elegí este lugar con todo cuidado. Nadie lo encontrará, ni siquiera Scotland Yard. Relájese, señor Holmes. No hay escape. Podría lanzarme contra la ventana, romperla y gritar a un transeúnte. No hay transeúntes. El cristal es irrompible y la habitación a prueba de ruidos. Esto es mi fortaleza, Holmes. Equipada con todas las comodidades modernas de un hombre de éxito en mi profesión. Siéntese. Han desaparecido otra vez, señor. No consigo entenderlo, Lestrade. ¿Desaparecen? Vuelven a empezar y ahora desaparecen otra vez. Quizás se ha estropeado el mecanismo. Si me permiten, caballeros, puede que en el cruce anterior otro coche haya pisado las marcas de pintura y sus ruedas hayan dejado una pista falsa. Eso es justo lo que yo iba a sugerir yo. Vamos a comprobarlo. Diga, Holmes, ¿cómo lo haremos? ¿Cámara de gas? ¿Cicuta? ¿O quizá una simple bala en la cabeza? Me decepciona, profesor. ¿Ah, sí? Sí. Aunque siempre he pensado que en el fondo solo es un simple asesino. Usted sabe que no, Holmes. Gas, veneno, balas... Créame, profesor. En la situación inversa, mi oferta hubiera sido más llamativa, mucho más imaginativa. Me conformo con ser el ganador. Yo seguiré vivo. Vivo, sí. Ganador, no. Porque al final le demostraré que soy hombre de mayores recursos. No me tiene atrapado. Vine aquí porque así lo quise, para evitar que cogiera a Hofner. Y todo lo que puede hacer es cometer un vulgar asesinato, para calmar su frustración. ¿Y cuál sería, mi buen Holmes, esa oferta mucho más llamativa, más imaginativa? Así, de improviso. Puedo mejorar bastante sus procedimientos, pero es natural, claro. Cuénteme esa brillante idea suya. ¿Sabe que un hombre muere si pierde 3 litros de sangre? Sí, lo sabe. Le pondría en una mesa de operaciones. Le clavaría una aguja en la vena y le sacaría lentamente la sangre. La aguja de la muerte, ¿eh, Holmes? Lentamente, poco a poco, la sangre saldría de su cuerpo. Y usted saborearía cada exquisito segundo de su final. Se vería morir a sí mismo, científicamente.
notando cada reacción y en total posesión de sus facultades. Interesante. Sí, ¿no es cierto? Humildemente acepto, profesor, que después de todo, tengo muchos más recursos que usted. Usted está en mis manos, señor Holmes. Más de una vez he usado este lugar como refugio para amigos heridos en enfrentamientos con Scotland Yard. Tengo un auténtico hospital. Casi lo siento. Usted ha sido una influencia muy estimulante. Pero era obvio que yo ganaría al final. Es solo cuestión de minutos. Llévese a Tobel a la lancha. Arranca el motor. Más cerca del fin, Hall. Cada vez más cerca. Cada segundo unas gotas más abandonan su cuerpo exangüe. Estoy seguro que las siente, ¿a que sí? Está perfectamente consciente, ¿verdad? Y seguiré consciente mucho después de su muerte, Moriarty. Siempre el mismo fanfarrón y presumido Sherlock Holmes. Espere. Si Moriarty oye un disparo, matará a Holmes. Usted vigile esa lancha. No se mueva hasta que el doctor Watson y yo hayamos entrado. ¿Entendido? Espere aquí, profesor Hofner. Vamos, doctor. Por ahí se va al agua. Las habitaciones de Moriarty deben estar arriba. Esperar más, Holmes. Tendrá que perdonar mi rudeza, amigo mío. Es el tiro de gracia. No se mueva, Moriarty, o morirá. Holmes. Al contrario, inspector. Mis hombres están ahí fuera. Es usted quien va a morir. ¿De verdad? Eche una mirada por la ventana. Véalo usted mismo. Intentará escapar en la lancha motor. Pero no lo hará sin Tobel. Vamos. Esperen. Aquí tiene al doctor Tobel, inspector. No está mal herido. Gracias a Dios. Cuide de él. ¿Quiere, Hofner? Lo llevaré al coche. Le esperaba, pero no con mi revólver. Comprenderá que cuando me trajeron con los ojos vendados, oí el mecanismo de esta puerta. Desde luego. Y aun sabiendo que lo había oído, planeó escapar por ahí. No dice mucho en mi favor. Suicida, querido profesor.
En absoluto, querido Holmes. Verá, no es un pasadizo normal. Oh, discúlpeme. Está tan bien preparado como el resto de mi humilde refugio. Tengo puesta una trampa con un campo eléctrico. Si lo atravieso, rompo los haces y automáticamente se abre la trampa en el suelo. Detrás de mí, claro está. Mi perseguidor, es decir, usted, caerá desde 20 metros a la alcantarilla que hay debajo. ¡Holmes! Pobre Moriarty. Olvidé avisarle. Parece que algún descuidado pasó por la trampa y la dejó abierta. Vámonos, Watson. Alemania quería el visor de Tobel. Les enviaremos miles de ellos en los aviones de la RAF. Sí. Gracias a Sherlock Holmes y a la señora Tobel. Y también al inspector Lestrade. Oh, gracias, señora. Las cosas van mejorando, Holmes. Esta pequeña isla sigue en el mapa. Sí. Esta fortaleza, obra de la naturaleza para su gozo. Este bendito suelo, esta tierra, esta patria, Inglaterra.